¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo video. Y yo, como siempre, les saludo con mucho cariño y mucho gusto. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien al lado de sus familias. Y yo comenzaré compartiendo con ustedes mi orquídea. Esta de por acá es blanca, esta también casi me termina de florecer. Miren, así está mi jardín hasta este momento. Ahorita estamos en febrero, hoy es 14 de febrero. Y así están mis plantas hasta este momento. Miren, aquí tengo este Belén. Este no lo podé porque lo vi muy tiernito, entonces como que sentí que no necesitaba tanto que lo podara. Y así está. Aquí por este lado tengo esta margarita en color blanco. Miren, es chiquita, pero es doble también a la vez. Y esta todo el año me florece, todo el año. Así que también pues me gusta. Me gustan mucho las plantas que florecen todo el año. Bueno, también las que son de temporada, obviamente, pero como que sí me gusta tener florecitas siempre. Entonces, bueno, pues esta aquí la tenemos. Aquí tengo esta malva que también trasplanté, la podé y la trasplanté y ya la tengo aquí. Por este lado tengo este camarón. Este no lo podé porque es nuevo, así que no necesitaba la podada. Por este lado tengo mi mandevilla. Miren, ya tiene botoncitos, ya me va a regalar sus flores. La trasplanté en esta maceta un poco más grande para que se pudiera desarrollar poquito más. Y bueno, también le amarré ese alambre ahí para que se agarrara su guía. Tenía una guía que iba ya bastante grandecita, así que le amarré esa. Y miren, ahí va la guía. Hasta ahí termina, así que ahí la lleva. Esta malva también la trasplanté, también la podé y la trasplanté. Y pues así va el jardín, se ve un poco triste, pero pues ahí va, ahí la lleva, poco a poco. Ayer estuve plantando esta plantita. Esta malva que estoy tratando de recuperar, también la trasplanté apenas ayer. Y bueno, pues ahí me encontré unos pedacitos, ojalá que sí me agarre, y pues ahí va. Por este lado tengo otra malva que también trasplanté ya hace unos días. Creo que esta ya está agarradita bien. Miren, y así va. Únicamente tengo dos coronas de Cristo. Aquí va, miren, esta es una en color rojo y
y así está hasta este momento. Aún no he ido al vivero todavía, primero trato de recuperar las que pueda y trasplantar y ver lo que me falta, y pues ya sobre eso me baso. No tengo mucho espacio, mi patio es muy pequeño, así que trato de primero limpiar, ver lo que me hace falta, y pues para no traer tanta, yo me quisiera traer todo lo que hay en el vivero, porque pues son muy bonitas las plantas, me encantan. Miren, esta plantita me sale en todas las macetas casi, la verdad, me quiere mucho esta plantita, me sigue mucho esta mosquita. Y bueno, quería mostrarles cómo está por la parte de abajo de donde tengo la corona de Cristo. De este lado es otra hortensia, estaba muy pequeña, pero bueno, ahí va, a ver si se logra y a ver si me regala sus flores. Pues de todos modos aquí la tengo. Aquí tengo otro camarón. Ya este ya es más grande, este lo podé el año pasado, este año no lo podé, así lo voy a dejar. Miren, por este lado tengo otra planta de esas moraditas. Esta me gusta mucho porque atrae los colibríes y las abejas. Así que por eso me gusta esta plantita. En esta pequeña maceta también puse una malva que me encontré. Y bueno, este pedacito fue lo único que pude rescatar. Y ya lo tengo bien prendido, así que miren, para trasplantarlo en una maceta un poco más grande. Pero ya ese ya quedó bien, ya está bien. Miren, aquí tengo este Belén es doble. También lo estuve podando. Y aquí mismo en la maceta estuve trasplantando los coditos que le quité para que no se me acabe. Este me duró todo el año. También todo el año me floreció. Miren, está, si se fijan, tiene bastante botón. Trasplanté aquí en esta maceta que les digo que puse ayer. Son hijitos de este otro. Este fue el que podé, que estuve trasplantando ahí. Este también todo el año me ha florecido, así que está muy bonito, miren. Allá en la jardinera tengo una clivia. Tengo una frente de chivo en color blanco. Esta es matizado con verde.
libres, bueno, pues me salgo y me pongo aquí con mis plantas. Antier nos cayó una helada muy fuerte, pero no, miren, no le pasó nada a mi payasito. Pues ahí está. Aquí de este lado tengo esa hoja de corazón. Quiero compartirles mi rosario, miren, así va esta fecha, hoy es 14 de febrero, así va. Esta es la que tengo desde el año pasado, no sé si recordarán que les había comentado que a mí esta planta no me quería, pero ya va y muy bonita. Mi hermana Tere me regaló una maceta muy bonita, también esa la tengo. Mi hermana Lupe me regaló otra planta de esta misma porque me encanta. Y no, miren, hermanas, cómo está ya mi rosario, así va. Este es el mío, bueno, los otros también son míos, pero ellos me los regalaron. Ya este es aquí de aquí. Por este lado tengo este hermoso helecho. Está mi hoja hasta estos momentos. Ahorita únicamente tiene esas tres hojas porque le quité todas las hojas, estaban muy maltratadas y bueno, se las quité. Está todavía triste mi jardín, pero lo vamos a recuperar. Miren esa cola de borrego. De esta cola de borrego tengo como cuatro macetas, me encanta. Aquí tengo otra más pequeña. Este es el rosario que me regaló mi hermana Tere. De este lado tengo mi senecio delfín, también lo estuve podando y lo estuve trasplantando.
pegadito a mi delfín tengo esta cola de borrego. Es otra de las macetas que les digo que tengo muchas, me encanta, así que por eso lo tengo repetido. Por este lado tengo esta begonia que también la podé toda, también ya está empezando a retoñar. Aquí tengo este centavito también. También lo puse y también ya está agarradito, ya le vienen retoños nuevos. Miren. De este lado tengo unos platanitos, también los acabo de poner. Bueno, ya tienen como unas 2 semanas que los puse, pero también ya están agarrados. Aquí tengo mis tradestanquias de diferentes colores. Solamente tengo de cuatro diferentes. Aquí tengo lo que me quedó de suculentas. Aquí tengo mi lengua de gato. También la acabo de trasplantar a esa maceta un poquito más grande. Por este lado tengo mi medusa, así va. También la trasplanté a una maceta un poquito más grande. Lado tengo un collar de rubí. Acá por este lado tengo un crisantemo. Otra cola de borrego. Y bueno, pues así se ve mi jardín, miren, así está, apenas empezando, apenas agarrando forma. Thank you.
Gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un like, ya que como saben, me ayudaría mucho. También si son nuevos pasando por este canal, les invito a que se suscriban y sean parte de esta familia. Bueno, yo los veo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!